Sí, una GoPro 8. Estate calladito. Y yo ocupo las 7. Está ahí otro nivel, Juanito. ¿Te equipaste más todavía? ¿Qué cosa? ¿Le pusiste acolchado los asientos? Sí. Otra cosa. Ya, muchachos, instalamos el motor, traemos un mando popero y vamos a la hora de la verdad. Vamos a ver si ahí sí. Vamos a ver cómo anda esta cosa. Traemos esta cuerda también. ¿Para qué la vamos a usar más adelante? Vamos a ver. La vamos a instalar al tiro. De inmediato. Esta cuerdita. Creo que encontré mi máquina ideal. Ya. Esta la vamos a guardar acá. Y ahora sí que sí, niño. ¡Nos vamos de pesca! Vamos de pesca.
a probar ya. Empezar la pesca. Trolling, no hemos hecho nada. Solo me estaba divirtiendo con el motor y esta joya. Vamos a hacer un poco de jigging. Ah, suelta. Con un Shix. Y vamos a empezar a probar un ratito. Vale. Tenemos el portacañas aquí. Soltarlo un poquito. Vamos a dejar que caiga un ratito a fondo. Y lo vamos a dejar ahí. Vamos a ir guardando las cosas. Tener afuera. Lo importante, un alicate. En caso de alguna captura. Muy importante, niños, también es la cuerda de vida. Le puse una extensión. En caso de que me llegue a caer o algo, esta me puede salvar la vida. Vale. Vamos a probar. Hoy estamos probando con carrete de Sedona y la caña Tapoque Alfa. Vale, vamos a estar sentados un ratito probando. Tranquilén, John Wayne. ¡El primero! Cabezazos, pescabrilla. La misma sensación de los piques en el kayak, que es lo mismo, más cansador. ¡Ay, qué bonito! ¡Me lo agarró el lobo! ¡Ay, le pagaste, coche! Tengo abajo, uy. ¡Ay, conchu! ¡Oye! ¡Era la bella cabrilla! ¿Video? ¿O pro para video? Claro, cuando a veces hay como fondos así, ahí se anidan. Ah, no, pues eso es cuando a veces se ahogan, cuando uno se demora mucho en sacarlo, como ahora. Se ahogan. Porque ahí también hay una vez. Claro, es que por lo general los cascajos, es el primero. Los cascajos se ahogan súper fácil. Entonces, cascajos hay que tratar de devolverlo al tiro. Yo vi uno grande, así que no lo devolví nada. No, si le vi recién. Sí, no, muy grande. Oye, allá para el sur unos amigos se dicen que es rico el cascajo, yo nunca me he llevado uno. ¿Y qué tal? ¿Bueno? De orilla. ¿Y es bueno? ¿Es bueno? Sí. Ya voy a llevar uno. Claro. ¿Y tocamos?
muchachos, el único problema, impecable todo, el único problema es que tiende a doler un poco la espalda. Lo bueno es que, bueno, la forma de descansar, digamos, por ahora sería estando de pie. Sería la única forma de descansar por ahora, porque le voy a tener que hacer una modificación, tratar de poner una silla o algo como para respaldar. Pero lo demás anda impecable. Impecable. Acá está bastante movido y por lo menos me puedo mantener de pie. Tiene 1 metro de ancho. Andamos bien. El pique, llevo un par de... No, una cabrilla saqué y la otra me la robó un lobo. Pero nada más. Nada más aún. 10 de la mañana. Y esperando... Ojalá, esperando que la cosa mejore un poquito. Ah, y el helado. Bien. Motor de 8, pensé que iba a quedar, que iba a ser mucho, pero no, anda perfecto. Así que no voy a vender el motor, me voy a quedar con él. Vamos a ocuparlo tanto como para el Zodiac como para el skiff. 8 HP. Así que... Entramos en la isla Santa María y llegamos al faro, navegamos desde la isla hasta el faro. Ese faro más o menos divide la isla con Juan López. Vamos a velocidad reducida, a unos 6 kilómetros por hora yo creo más o menos, haciendo trolling a ver si logramos enganchar algo. Voy a ir al principio ya a la isla donde saqué el primer cabrillón que me robó el lobo a intentar. Ah, son más de las 12. Vi que ha estado flojo, la verdad, flojo. He recorrido harto con el esquí. El motor, como le había dicho, de 8 HP. En realidad no he tomado la velocidad que pudimos lograr, no la medí, pero debe andar como unos 18 o 20 kilómetros, yo creo. Anda súper bien. Yo pensé que iba a quedar... Uy, qué profundo está acá, miren. Está cayendo todavía. Ahí tocamos fondo. Yo pensé que iba a quedar un poco grande el motor, pero no. Se ha comportado impecable. Nada que decir. Ni siquiera se ha levantado el skiff. ¿Qué hice? Traje una amarra. Esta amarra. Cuando acelero trato de tomarla para hacer... peso hacia la parte delantera del skiff para poder cortar mejor la ola
y sacar una mejor velocidad. Voy a estar un ratito más nomás. Y me llevo súper buenas impresiones de este juguete nuevo. Para trasladarse, impecable, cómodo, estable, fácil de transportar. Cuando salgo en el Zodiac, después que termino la jornada, tengo que desarmar y un montón de cosas más, pues. Pero acá es llegar, desarmamos estas partes de acá y echamos arriba del carro de arrastre. Y no, nada, es impecable. Impecable el estilo. Vamos a dar un par de lances más y me voy a ir hacia la orilla ya para afuera. Por lo menos me quedo conforme con este juguete nuevo. Espero tenerlo este harto tiempo, porque de verdad que me gustó harto. Así que eso, amigos. Esperando que lleguen los chiquillos. Andan 4 Zodiac, pero andan lejos. Andábamos súper lejos. Eso sería. Es un cascajo, bebé. Le voy a dar vuelta al rolo, güey.